sentaos y descubríos. Buenos días a todos. Se abre la sesión. Se va a proceder a la solemne investidura del músico y compositor don Miguel Ángel Gómez Martínez como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la señora secretaria general de la universidad, la profesora doña María Teresa González Aguado, para leer el acuerdo de su nombramiento. Por favor. Yo, María Teresa González Aguado, secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68 de los estatutos de la universidad y el nombramiento otorgado por la resolución rectoral de 27 de abril de 2016 de la Universidad Politécnica de Madrid, certifico que en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de esta universidad, celebrada el día 31 de mayo, a propuesta del rector, una vez oídos los informes pertinentes y en reconocimiento a su amplia trayectoria y decisivas contribuciones en el campo de las artes, se acordó por unanimidad nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid al maestro Miguel Ángel Gómez Martínez. Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido y firmo la presente certificación en Madrid a 29 de enero de 2019. Muchas gracias. Profesor don José María Sancho Aznal, invite al padrino y al doctorando que va a ser investido doctor honoris causa a acompañarnos a este solemne acto académico. Señoras y señores, levantaos y cubríos.
Señoras y señores, sentaos y descubríos. Tiene la palabra el profesor don José Ramón Tapia, padrino de don Miguel Ángel Gómez Martínez, para pronunciar la laudatio. Por favor. Muchas gracias. Magnífico señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, miembros de la mesa, autoridades académicas, claustro de profesores presentes, querido maestro Gómez Martínez, amigos, señoras y señores. Si el tiempo, hoy más que nunca, es un bien escaso, mucho más por la brevedad de la vida, este acto lo pone de evidencia y nos obliga a hacer una glosa breve de una larga y brillante carrera artística como la que nos ha regalado el maestro Gómez Martínez. Para mí representa un gran honor, responsabilidad y una ocasión gratísima el cumplir con este encargo, en el que trataré de expresar sobriamente no solo mi admiración ante los méritos patentes que le acreditan, pues son la verdad objetiva de una trayectoria tan destacable como la suya. Nacido en Granada e hijo de músicos, Miguel Ángel Gómez Martínez dirigió su primer concierto público a los 7 años, al frente de la banda municipal de música de su ciudad. No solo dirigió con pulso firme a los músicos, sino que incluso corrigió varios errores que el transcriptor había deslizado en la partitura. Importante venía tras el concierto. The most important thing came after the concert. Miguel Ángel Gómez Martínez estudió piano, violín y composición primero en Granada, después en Madrid y luego en Estados Unidos, así como dirección de orquesta en Viena, siendo alumno destacado del doctor Hans Swarovski, y se le otorgaron las becas Manuel de Falla en 1963 y Fundación Juan March en 1967. Obtuvo el título de profesor de piano a los 13 años, el de virtuosismo del piano y composición a los 17, con premio extraordinario del Conservatorio de Madrid, y el de dirección de orquesta a los 21, con premio extraordinario del Ministerio de Ciencia e Investigación de Austria, siendo el titulado más joven de la historia de la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, que le otorgó el grado de doctor. Su debut como director está datado en St. Pölten, cerca de Viena, en 1973. A continuación actuó en Lucena y Berlín, donde dirigió Fidelio de Beethoven.
A partir de entonces, comenzó una carrera que lo ha llevado a ser director titular y artístico de numerosas orquestas internacionales. En España, se presentó por primera vez en 1975 en el Festival de Música y Danza de Granada. El maestro Gómez Martínez ha dirigido tanto a solistas de gran prestigio internacional como a los más relevantes cantantes del mundo y ha sido invitado por los teatros de ópera más famosos, entre los cuales podríamos citar la Deutsche Oper de Berlín, los teatros de la Ópera de Viena, Múnich, Hamburgo, Covent Garden de Londres, Gran Teatro de Ginebra, Ópera de Zúrich, Ópera de París, Houston Grand Opera, Lyric Opera de Chicago, Teatro Nacional de Tokio, Teatro Comunale de Florencia, Gran Teatro La Fenice de Venecia, Ópera de Roma, Teatro San Carlo de Nápoles, Scala de Milán, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Teatro Bielki de Varsovia, Ópera de Budapest, Ópera de Estocolmo, Ópera de Copenhague, entre otros. Ha dirigido igualmente los festivales de Berlín, Viena, Múnich, Macerata, Granada, Santander, San Sebastián, Peralada, Savonlina, Helsinki, Salzburgo, Festival Enescu Bucarest, Festival de Pascua de Bayreuth, Festival Beethoven de Varsovia y otros muchos. Sus numerosos conciertos, ofrecidos tanto en Europa como en los Estados Unidos y Extremo Oriente, le han llevado a dirigir las más prestigiosas orquestas, tales como la Orquesta Filarmónica de Viena, Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresde, Orquesta Sinfónica de Viena, Orquesta Royal Philharmonic y Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta de la Ópera de París, Orquesta de la Radio de Baviera, Orquesta de la Radio de Colonia y Orquesta de la Radio de Berlín, Orquesta de la Suisse Romande, Orquesta Sinfónica de Bamberg, Filarmónica y Sinfónica de Hamburgo, Orquesta de Mannheim y Cameristi de la Scala de Milán, English Chamber Orchestra, Orquesta Sinfónica de Berna, Orquesta Filarmónica de Helsinki, Orquesta Sinfónica de Houston, Orquesta de la Ópera de Varsovia y Orquesta Filarmónica de Varsovia, Orquesta Sinfónica de Denver, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Bruckner de Linz, Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica y Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta del Teatro La Fenice de Venecia, Orquesta Sinfónica Yomiuri de Tokio, Orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles, Orquesta Sinfónica de Tokio, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Filarmónica Marquillana, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Berlín, Orquesta Filarmónica de Osaka, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, Orquesta Sinfónica de la Radio de Copenhague, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Oslo, Orquesta Filarmónica de Budapest, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española, Orquesta Ciudad de Barcelona, Orquesta Filarmónica de Tokio, Orquesta del Teatro Máximo de Palermo, Orquesta del Mayo Musicale Fiorentino, Gran Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth, Orquesta de la Ópera de Roma y Real Orquesta Sinfónica de Copenhague, entre otras. En este momento, como ya ven ustedes que vamos a poner algún vídeo, vamos a hacer también un pequeño homenaje a Montserrat Caballé, recordando sus maravillosos agudos y la mesa di voce que ella realizaba al principio de esta aria. Also a small tribute to Montserrat Caballé, remembering her wonderful treble and the mesa di voce that she performed at the beginning of this aria.
profesor residente en la Deutsche Oper Berlin de 1974 a 1977 y 6 años como director residente de la Ópera de Viena de 1977 a 1983, responsabilidades artísticas simultaneadas con sus actuaciones como director invitado en los teatros de ópera y auditorios antes mencionados, desde 1984 a 1987, Miguel Ángel Gómez Martínez fue director titular de la Orquesta de Radio Televisión Española y de 1985 a 1991, director artístico del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Desde 1989 a 1993, fue director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de la New Finnish National Opera Helsinki de 1993 a 1996. Durante 3 años, de 1990 a 1993, fue director general de música de la ciudad de Mannheim. De 1992 a 2000, ocupó el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, de la que ha sido nombrado director de honor a perpetuidad. Desde 1997 a 2005, fue director musical de la Orquesta de Valencia. Afincado en Suiza, durante 4 años asumió el cargo de director general de música del Teatro de Berna, desde el año 2000 al 2004. Desde ese año es director musical de la orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth. Desde 2016 es titular de la Orquesta de Radio Televisión Española. El maestro Gómez Martínez ha recibido numerosos premios y distinciones por sus grabaciones para Decca Records, Orfeo, RCA, Bon Giovanni, Teldec, Sony, Dublin House y Grimm, Naxos, Hispavox u Ondine. El maestro Gómez Martínez es poseedor de una impecable técnica y de una memoria prodigiosa que le permite no necesitar partitura para dirigir. Es uno de los directores que con mayor rigor defiende la interpretación de la obra con absoluta fidelidad a la partitura, respetando las intenciones del autor. Destaca su especial interés en mantener la esencia del compositor y considera que la obligación del director es la de reproducir lo más fielmente posible sus intenciones, sin añadir ni eliminar nada a su partitura original. Vamos a efectuar un pequeño tour fotográfico por la carrera del maestro. Thank you.
Vamos a contemplar otra grabación videográfica. En este caso es la suite del Sombrero de Tres Picos con la Orquesta Radio Televisión Española en el Palacio de Aranjuez. The Three Corner Hat Suite with Symphonic Orchestra of Spanish Radio Television in Aranjuez. Thank you.
Además de su actividad como director de orquesta, el maestro Gómez Martínez posee una brillante trayectoria como compositor, habiendo obtenido grandes éxitos con la Sinfonía del Descubrimiento, estrenada en Mannheim en 1992, las cinco canciones sobre poemas de Alonso Gamo para soprano y orquesta, estrenadas en Hamburgo en 1996, la Sinfonía del Agua, estrenada en Granada en 2007, Amaneciendo, Pasacaglia, estrenada en Madrid en 2010, el Concierto para Piano y Orquesta, estrenado en Madrid en 2017, así como cinco homenajes en cuatro movimientos, la Sinfonía número 3, y varias obras de música de cámara para diferentes grupos instrumentales. Un Requiem español, el Concierto para Flauta y Orquesta, el Concierto para Violín y Orquesta, etc. Finalizada y en revisión de guión, se encuentra su ópera en tres actos, Atalá. Una de sus composiciones más emotivas es Cartas de un enamorado, obra para barítono y orquesta dedicada a su esposa, Alessandra, una partitura que pone música al correo epistolar que ambos mantuvieron en mayo de 2010 tras volverse a ver una representación de Carmen en Copenhague, encuentro que acabó en boda. Vamos a ver el último vídeo ya, Mi tesoro inmenso, de Cartas de un enamorado, del maestro Gómez Martínez. My immense treasure of letters of a lover, by Maestro Gómez Martínez. Thank you.
En el año 2014, el maestro fundó la organización sin ánimo de lucro que canaliza sus acciones artísticas y socioculturales por la música y las artes escénicas, la Fundación Internacional Gómez Martínez, entidad que también conservará y expondrá al público un museo y archivo de documentación musical, así como desarrollará numerosos programas educativos, socioculturales y de alta especialización musical junto con la Universidad Politécnica de Madrid y otras instituciones. En el ámbito académico, el maestro Gómez Martínez ha colaborado asiduamente con distintas universidades españolas, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Sevilla, así como con la Universidad de Berlín o la Universidad de Mannheim, y muy especialmente con la Universidad Politécnica de Madrid, en la que ha intervenido como ponente en los cursos de verano celebrados en San Ildefonso, Segovia, ha impartido conferencias en su rectorado dentro de los cursos de apreciación musical y también en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Ha dirigido conciertos en el ciclo sinfónico de la Universidad Politécnica de Madrid en el Auditorio Nacional de Música, con distintas orquestas y solistas, por ejemplo, la Orquesta de la Sociedad Filarmónica Madrid-Berlín o la Orquesta Sinfónica de Euskadi. También ha concedido varias entrevistas a la revista de la Universidad Politécnica de Madrid. En este momento, y a través de la Fundación Internacional Gómez Martínez, está organizando dentro de la Escuela de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid y en colaboración con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, los cursos magistrales internacionales de música que integran enseñanzas al más alto nivel en dirección de orquesta, composición, formación orquestal, instrumento solista con orquesta, correpetición y canto para repertorio sinfónico y la ópera. Entre las numerosas distinciones del maestro Gómez Martínez destacan la Medalla de Oro de la ciudad de Granada y su nombramiento por el Ayuntamiento de su ciudad como granadino del siglo XX. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada y Medalla de Honor de las ciudades de Bonn, Savonlinna, Madrid, Múnich, Hamburgo, Morges, Berna, Mannheim y Houston, entre otras. Ha sido distinguido por el Centro Virtual Cervantes y el Consejo Internacional de Danza de la UNESCO. El Estado bávaro le ha concedido su máxima distinción, el León de Baviera, y el rey Juan Carlos I le ha otorgado la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil. Es hora de ir acabando esta laudatio. Bastaría un esbozo de su trayectoria, como el que hemos hecho, para justificar la entrada del maestro Gómez Martínez
como doctor honoris causa en el claustro de la Universidad Politécnica de Madrid. Y de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo que hoy cumplimos con este acto, con la justicia hacia el que ha dado tanto. Este honor que hoy se le concede, estamos seguros que no será para él algo inventariable en el capítulo de pompas y vanidades, sino un estímulo para proseguir con mayor entusiasmo, si cabe, esa gran obra en pro de la música y de la cultura, pues, como afirmaba Ramón y Cajal, toda obra grande en arte como en ciencia es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. En un acto como este, solo tenemos las palabras, sea pues la de gratitud. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del músico y compositor don Miguel Ángel Gómez Martínez. Señoras y señores, levantaos y cubríos. Maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en su convocatoria celebrada el día 31 de mayo de 2018 y a propuesta del rector y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctor honoris causa por esta universidad. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego dicho título y os impongo los símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. Os impongo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia. Conservadlo como símbolo de cuanto tenéis que aprender y enseñar, y que sea para vos recordatorio de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros. Recibid el anillo que la antigua universidad entregaba como símbolo de alianza con la misma, y como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Asimismo, recibid los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, signos también de la distinción de vuestra categoría y dignidad. Porque os habéis incorporado a esta, recibid ahora en nombre del claustro de profesores el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros compañeros.
Señoras, sentaos y descubríos. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Miguel Ángel Gómez Martínez. Por favor. Buenos días. Miren, lo primero que quiero decirles es que yo no suelo tener preparado un discurso. Yo suelo improvisar siempre. Pero en esta ocasión me han dicho que tiene que ser un discurso que sea el que es, el que sea correcto, el que corresponda. Así que me lo he escrito y lo voy a leer. En primer lugar, magnífico señor rector, autoridades y personalidades asistentes, profesores y queridos amigos todos. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a usted, señor rector magnífico, y a la Universidad Politécnica de Madrid por este para mí valiosísimo nombramiento como doctor honoris causa. Me colma de emoción recibirlo y tendrá un lugar preeminente entre las distinciones que me han sido concedidas por las diferentes entidades del mundo. No sé si puede haber alguien que piense que la relación entre una universidad eminentemente técnica y un músico como soy yo no sea la más estrecha. Normalmente se cree que la música es una actividad totalmente anticientífica, espiritual, lírica, etérea, que no puede relacionarse más que con pensamientos artísticos, sublimes, subjetivos, poéticos y que nada tengan que ver con las disciplinas científicas. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. La música, por su propia naturaleza, es una ciencia muy exacta cuya relación con la física y la matemática puede pasar desapercibida para los que la disfrutan como oyentes, pero en las que se basa directamente por su contenido agógico y dinámico que le es esencial, así como por las leyes y formas que rigen su creación. La música está dividida en compases, en grupos de compases, en periodos de frases musicales, matices, intensidades, tiempos, componiéndose a través de toda una estructura formal y estética. En definitiva, en una serie de elementos estrechamente dominados por el concepto físico y matemático del que no se puede ni se debe liberar en ningún momento si se desea que su creación e interpretación sean las correctas. No en vano, la música formaba parte ya en la antigua Grecia de las septem artes liberales, que en realidad eran todas ciencias, y que, como bien se sabe, estaban divididas en el trivium, que constituía la base para toda actividad científica, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, en las que se basaban todas las ciencias exactas, aritmética, geometría, música y astronomía. En esta línea, Beethoven declaró que la arquitectura es una música de piedras y la música una arquitectura de sonidos. Con esta declaración reconocía la relación existente entre ambas disciplinas. La música tiene una relación estrecha con las actividades de esta universidad porque la música es politécnica, integrada por numerosas técnicas sin las que sería imposible crear sonidos para transmitir y emocionar. Cuando nos disponemos a analizar una partitura de cualquier compositor a los efectos de interpretarla, hemos de proceder desde el estudio de la época en la que fue compuesta, un estudio histórico-musical, para conocer las características interpretativas de la época correspondiente. A continuación, se debe analizar su contenido formal, su estructura y su construcción, estudio arquitectónico-musical. Después se efectúa su análisis por frases musicales, literatura musical, y por grupos de compases, matemática musical, para finalmente estudiar con todo detalle las notas, las armonías, los contrapuntos, los ritmos, las dinámicas, las indicaciones expresivas y todos cuantos elementos ha integrado el compositor en la partitura para su interpretación correcta y fiel a sus intenciones. Estudio artístico musical. Como puede observarse a través de esta somera y muy breve descripción, son muy variados los elementos que componen una obra musical y que forman parte integrante e indisoluble de ella,
la mayor parte de los cuales son de una naturaleza muy tangible. Es equivocado pensar que los compositores escriben sus obras únicamente a través y en base a su inspiración. Naturalmente que la inspiración es un elemento esencial de la creación musical, como lo es de toda creación, pero esta supone solo una parte del proceso creativo, la inspiración, quiero decir. En su obra El misterio de la creación artística, Stefan Zweig nos dice: no basta que el artista esté inspirado para que produzca, debe además trabajar y trabajar para llegar esa inspiración a la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación artística no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspiración más trabajo, exaltación más paciencia, deleite creador más tormento creador. Pues bien, Brahms está de acuerdo con esta misma concepción y afirmaba: sin artesanía, la inspiración es una simple caña sacudida por el viento. El compositor ha de dominar perfectamente la técnica de la composición para plasmar la idea musical. A través de ese trabajo puramente técnico es como el compositor consigue la obra de arte total que después presenta al público. ¿Cómo continuar? Es su principal preocupación. Y puesto que hasta el más inspirado de los creadores no puede quedar esperando hasta que el espíritu le hable, como decía Beethoven, y sabe perfectamente además que el espíritu no va a estar continuamente hablándole, tiene que hacer uso de esa técnica de composición sin la cual es imposible continuar, crear grandes obras de arte, como tampoco es posible siquiera empezar a componer sin el dominio de la técnica. Nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué es más importante, la inspiración o la técnica? La respuesta es la siguiente: que para un creador la inspiración es imprescindible, pero se precisa también la técnica para desarrollarla e implementarla. Son imprescindibles tanto la una como la otra. También es equivocado pensar que solamente el sentimiento, la emoción, son lo esencial en la música. Pueden serlo para el oyente, que no tiene que preocuparse de otra cuestión que no sea la recepción de la obra de arte a través de los intérpretes necesarios para su transmisión. Ya sea por un solista, un dúo, un trío, un grupo de cámara, un coro, una orquesta sinfónica, o todos ellos o parte de ellos reunidos. Para los que nos dedicamos a la música, ese sentimiento será el resultado de una labor realmente científica de investigación y profundo estudio de la partitura, sin los cuales el resultado interpretativo podría ser totalmente anárquico y podría desvirtuar la imagen, incluso la sensación que el compositor ha deseado crear en el oyente. Si un intérprete, y como intérpretes incluyo por supuesto los directores de orquesta, olvida los aspectos técnicos de la música y se apoya solamente en sus sentimientos, lo que el oyente recibe suele ser una mezcla de percepciones confusas y poco interesantes sobre esos sentimientos del intérprete, que normalmente no tienen nada que ver con los sentimientos del compositor, que son los que verdaderamente importan. Yo suelo comparar de una manera muy básica este tipo de interpretaciones que escuchamos habitualmente con el hecho de pintar un bigote o un adorno a la Gioconda de Leonardo da Vinci. Si esto sucediera, el hecho sería constitutivo de un gran delito contra la obra artística. Pues bien, en música muchas veces se producen herejías de esta índole que son aceptadas por muchos como genialidades de los intérpretes. Y estas herejías suelen producirse precisamente, aparte de por la gran vanidad de muchos de esos intérpretes que pretenden suplir con sus aportaciones las carencias provocadas por su escaso talento, también por la ausencia de conocimientos sobre la obra y su época por parte de muchos de ellos. Un buen músico, máxime un buen director de orquesta, además de ocuparse de intentar saber mucho sobre cuanto más mejor, debe mantener la honestidad y la humildad, así como el respeto a los intérpretes. Una vez realizado el trabajo principal, los ensayos, estoy muy de acuerdo con mi colega Herbert von Karajan cuando dijo: el arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. Con todo esto quiero decir que sin una técnica brillante y unos vastos conocimientos que permitan dominar el instrumento, o la voz, o la dirección, o la composición de una obra, nadie debería osar aproximarse a ella como intérprete o como creador.
De la investigación sobre estos y muchos otros aspectos fundamentales para la interpretación y la dirección de orquesta se ha ocupado la tesis magistralmente elaborada por mi admirable esposa, que está allí enfrente, con el título En dirección a la obra, y pronto será publicada atendiendo a lo que considero una obligación y un servicio hacia la interpretación musical, como también un homenaje al gran profesor Hans Swarovski, apoyando sus preceptos básicos y desarrollando métodos y herramientas que conduzcan a la dirección de orquesta hacia niveles de excelencia musical. Y así volvemos a la relación de la Universidad Politécnica con la música, que si bien es un arte verdaderamente sublime, contiene también un aspecto técnico y científico ineludible. En otro orden de cosas, también me congratulo de este nombramiento por una razón universal. La música ha sido siempre la disciplina cenicienta entre todas, que en España nunca tuvo acceso a la universidad, y esto por causas diferentes. La causa que más me duele de todas ellas es que en las ocasiones en que se ha ofrecido la oportunidad de integrarse en el ámbito universitario, antaño han sido los propios conservatorios los que se han opuesto que la música forme parte de los estudios universitarios, unas veces por causa de una malentendida exclusividad de su enseñanza, otras porque para ser profesor universitario se requiere una preparación cultural que muchos profesores no han tenido. Y no la han tenido precisamente porque la deficiente organización y prospección educativa en el caso de la enseñanza musical en España ni la procuraba ni la exigía hasta fechas muy recientes. Además de estas circunstancias existe el menosprecio sufrido por la música por parte de algunas personalidades relevantes de la historia. Por ejemplo, Napoleón decía que la música es el menos desagradable de los ruidos. Y Miguel de Unamuno decía, esos son músicas celestiales, cuando se refería a algo innecesario. Bueno, así existen muchas otras citas que no voy a continuar enumerando, pero que están profundamente interiorizadas en la cultura española especialmente. Incluso, si se dan cuenta, en la mayor parte de los periódicos nacionales, las reseñas y los comentarios sobre música no se incluyen en el apartado cultura, sino en el apartado espectáculos. Y es también menospreciada por parte de muchas personalidades determinantes de la posición de este arte en el ámbito cultural. Lo cierto es que la música en España, a diferencia de lo que sucede en otros países, no ha tenido acceso hasta la actualidad al rango universitario. Y sigue sin tenerlo realmente en toda su magnitud. Considero esta realidad muy injusta, ya que para ser un buen músico es necesaria una formación cultural tan extensa como la que debería exigirse a cualquier graduado de cualquier universidad del mundo. Y he dicho debería exigirse con toda la intención, ya que desgraciadamente el sistema educativo de este país provoca que muchos licenciados en no pocas disciplinas adolezcan de una falta de cultura general sorprendente, encontrándonos que muchos no saben redactar un escrito e incluso presentan faltas de ortografía, o no saben realizar básicos cálculos matemáticos, por no hablar de los conocimientos en historia, filosofía, geografía, literatura. Resumiendo, cultura general. Yo considero muy necesaria y urgente una reforma general del sistema educativo de nuestro país, pero llevada a cabo por personas verdaderamente sabias, y no por quienes suelen realizarlas normalmente más diestros en sus concretas políticas que en los sistemas educativos que deben organizar. Vuelvo a citar a Stefan Zweig. En la vida, los destinos están casi siempre separados. Quienes comprenden no son los ejecutores, y quienes actúan no comprenden. Bueno, pues esa reforma debería conseguir que no existan más ingenieros, arquitectos, matemáticos, físicos, químicos, economistas, políticos y también pintores, escultores y músicos que sean incapaces de distinguir la localización de países o ciudades importantes, saber sobre la historia mundial y la historia de su país, conocer los referentes filosóficos y científicos, más incapaces de reconocer los estilos pictóricos, arquitectónicos y literarios de diferentes épocas históricas o tantos otros conocimientos básicos que deberían ser primordiales para cualquier persona civilizada, con aún mayor motivo para titulados universitarios. Yo defiendo una enseñanza que no se desarrolle contra las humanidades, como tampoco contra las ciencias, sino que imbrique cuantos saberes son imprescindibles al ser humano en todas las disciplinas, sea cual sea su índole y especialidad. La especialización,
Es un hecho muy típico de nuestra época y normalmente es útil, pero no debería consistir en saber mucho sobre una materia, en el mejor de los casos, y nada sobre todas las demás. Y esto que acabo de decir, en el mejor de los casos, me recuerda a una frase emblemática de mi profesor de dirección de orquesta en Viena, Hans Swarovski, naturalmente referida a la música. Cita, empieza la cita. El llamado especialista es aquel intérprete que se concentra en la mutilación de un solo compositor. Podemos imaginar si trasladamos esta frase a otros campos del conocimiento. Yo he pasado toda mi vida defendiendo al autor y a su obra musical, para lo que he tenido que luchar contra corriente y sumergirme en el ámbito histórico-cultural de la época de cada compositor para poder conocer con la mayor exactitud posible las tradiciones interpretativas de cada una de ellas. Ojo, tradición es un concepto positivo. Costumbre puede ser muy negativo. Aparte de los estudios musicales técnicos característicos del aprendizaje de cada obra. Por eso, excusen ustedes que insista en ello, pero considero imprescindible en todos los ámbitos del saber una base educativa que profundice en la más amplia gama de conocimientos, porque todos los conocimientos no solo son útiles, sino inexcusables para el saber en las ciencias y en las artes. Finalmente, no puedo olvidar mencionar el estado actual del ámbito musical, que no se circunscribe únicamente a España, aunque nuestro país alcanza cotas difícilmente superables. Hace solo décadas, un artista con talento podía estar casi seguro de hacer carrera. Esta máxima hoy no se cumple en la mayoría de los casos. Actualmente, gracias a que la mayor parte de los teatros y salas de conciertos están sometidos al dominio de quienes no saben sobre música, pero saben mucho sobre cómo alcanzar su propia ambición, se produce la paradoja siguiente. Es mucho más difícil que un honesto músico con talento triunfe, quiero decir. Mucho más fácil es que triunfe un músico sin talento con otros talentos más prosaicos. Durante mi larga carrera profesional, que llega casi a los 50 años de actividad internacional, he podido comprobar este fenómeno que, aunque siempre ha existido en alguna medida, comenzó a acelerar su auge en la década de los 80 del siglo pasado, pero que ha ido aumentando de intensidad conforme ha transcurrido el tiempo. ¿No se pueden ustedes imaginar cuántos artistas de talento destacado he tenido la oportunidad de dirigir o de observar cómo dirigían? Según el caso, cuyas carreras se han ido diluyendo incomprensiblemente, y cuántos nombres que hoy en día son famosos, a quienes también he tenido que dirigir o que observar dirigir, se destacan por la ausencia total de dotes musicales importantes. Sí, sí. Tales como carencia de ritmo, carencia de técnica de la voz, del instrumento o de la dirección de orquesta, carencia de cualidades interpretativas, incluso carencia de inteligencia. Y estoy hablando de figuras muy conocidas. Eso sí, sus dotes para medrar han sido tan extraordinarias como sus carencias artísticas. Y puede que no sean talentosos, pero sí que son muy listos, ladinos. Entre los primeros, recuerdo a un pianista irlandés que se llama Hugh Tinney, que ganó una de las ediciones del concurso internacional de piano de Santander. Un músico de los pies a la cabeza, dominador absoluto de su instrumento y con un extraordinario buen gusto para la interpretación. Como él, he conocido a otros muchos cuyos nombres no voy a citar para no extenderme. Considero terrible para los jóvenes talentosos que su futuro artístico se mida por otras capacidades que no sean las debidas. Su talento, su honestidad y su excelencia musical. Eso sí, comprenderán ustedes que no voy a citar ningún ejemplo del segundo grupo. Señoras y señores, no quiero cansarles con un discurso extenso, a lo mejor ya lo es demasiado. Lo que considero más importante es expresar, sobre todo, mi agradecimiento por la distinción que la Universidad Politécnica de Madrid me acaba de conceder, que me llena de satisfacción y orgullo, y que quiero compartir y extender a mis colegas músicos, así como también agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto. Veo entre los asistentes personalidades muy relevantes de diferentes esferas culturales y sociales. Músicos,
periodistas, gestores culturales, gerentes de teatros y orquestas, médicos, arquitectos, ingenieros, embajadores, agentes artísticos, compositores, cantantes, escritores, incluso varios directores de orquesta. Con lo difícil que es que haya más de un director de orquesta en el mismo espacio. Pero principalmente veo a mis amigos, a mis buenos amigos, de quienes estoy muy orgulloso y a quienes quiero con toda el alma. Tengo también en mi pensamiento a esos otros amigos que no han podido asistir por encontrarse muy lejos o por la huelga de taxis. Otros que tristemente ya no están entre nosotros. Excusen que no les nombre a todos individualmente, porque la relación sería interminable. Y si además cometo alguno de mis proverbiales despistes, olvidando a alguno de ustedes, no podría perdonármelo nunca. En mi recuerdo siempre desaparecidos seres queridos, como por ejemplo mi suegro Rafael, un hombre extraordinario, y mi madre, que me brindó sus muchos conocimientos y un apoyo incondicional durante toda mi carrera, apoyo sin el cual nunca hubiese podido llegar a donde estoy ahora. Por último, una dedicatoria especial a mi querida esposa Alessandra, crisol de mi sentimiento, pensamiento y obra. Solo quiero añadirles que una de las principales cualidades de un director de orquesta debe ser la de no hablar demasiado. Por tanto, les agradezco mucho su atención y termino con dos sinceras palabras. Muchísimas gracias. En la música, nada es independiente. Se requiere un perfecto equilibrio entre el intelecto, la emoción y el temperamento. Y yo diría que si este equilibrio se alcanza, los seres humanos pueden incluso interactuar con el mundo exterior con mayor facilidad. Daniel Barenboim, año 2007. Se cree que al trabajar con las ciencias se trabaja con hechos y certeza,
que son las cosas que marcan diferencias en el mundo. Mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. La Ilustración y la Revolución Científica crearon un modelo de inteligencia y conocimiento que ha imperado en nuestra cultura. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Y creo que es un problema enorme porque esto ha disociado el intelecto de la emoción y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Ken Robinson, año 2011. Rectores y delegados rectorales de las universidades ENSTA Paritec, Quimi Paritec, École de Pons Paritec, École de Mines Paritec, Politécnica de Bucarest, IST Estambul, BME Budapest, VAU Erlangen Nuremberg, presidente embajador de ENAE, European Network for Accreditation of Engineering Education, secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado, vicerrectores, gerente responsable de profesorado, defensor universitario, doctor honoris causa, querido maestro, querido Miguel Ángel Gómez Martínez, su padrino, profesor Tapia, directores de escuelas y decano de facultad, directores de departamento, directores de centros e institutos de investigación, delegado de alumnos, directora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, representantes de empresas e instituciones, distinguidas personalidades, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, estimados todos. Hoy es un día feliz para la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Investimos como doctor honoris causa al maestro Miguel Ángel Gómez Martínez. Querido maestro, querido Miguel Ángel, a la vez que dándote por ello la enhorabuena, quiero decirte que es todo un honor para nuestra universidad, ya tuya también, que hayas aceptado recibirlo. También es hoy un día feliz porque en la Universidad Politécnica de Madrid damos un paso fundamental en la escritura que estamos haciendo de una nueva página, consistente en la incorporación de las enseñanzas de música a la Universidad Española, al sistema universitario español, como enseñanzas universitarias. Lo hacemos a nivel de doctorado, conjuntamente con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, por medio del programa de doctorado Música y Ciencia y Tecnología de la Música, que hemos presentado a verificación y que tenemos previsto implantar a partir del próximo curso 2019-2020. Tras la incorporación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, se asignó no más que el nivel de grado a los estudios oficiales de los conservatorios de música, es decir, su reconocimiento internacional como nivel equivalente a bachelor en estudios musicales y, en todo caso, situándolos al margen de los estudios universitarios en España. Sin embargo, existen modelos en otros países europeos que incorporan plenamente los estudios superiores de música en sus respectivos estudios universitarios, incluidos los niveles de máster y de doctorado. Con este programa de doctorado, la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hacen plenamente posible obtener en España el nivel de doctor en estudios de música gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid. La vocación de la Universidad Politécnica de Madrid es la de buscar siempre la máxima calidad en lo que venimos a llamar el servicio universitario,
para devolver a nuestra sociedad como universidad pública que somos la inversión que en nosotros hace la sociedad con el máximo valor añadido posible. Máxima calidad de nuestros títulos, con acreditaciones internacionales que tenemos reconocidas en diferentes sistemas universitarios europeos y americanos extendidos por todo el mundo merced a tratados internacionales. Altas posiciones en los rankings internacionales para nuestras disciplinas, rankings en los que compiten las más de 20.000 universidades existentes en el mundo. Somos la posición 92 en el ranking QS de empleabilidad internacional, la posición 76 del mundo en ingenierías y en el ranking QS también pasamos por la posición 31 de arquitectura. Escalamos hasta la posición 5 absoluta del mundo para la disciplina que más alto situamos en el ranking de Shanghai, como asimismo hemos escalado en el ranking QS hasta la posición número 1 del mundo en ingenierías para los más de 600 millones de personas de todos los países de lengua española. La validación internacional de nuestra formación en ciencias del deporte viene dada por egresados de nuestro INEF que entrenan equipos campeones en diversas ligas de diferentes deportes en todo el mundo e incluso por quien ha sido nuestro estudiante de doctorado a la vez que entrenador de la campeona española olímpica del mundo, campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, o el reconocimiento internacional de nuestro centro de moda en el núcleo actualmente más reconocido del mundo, el Lejano Oriente. Querido Miguel Ángel, querido doctor Gómez Martínez, incorporamos las enseñanzas de música en este torrente de calidad de formación universitaria. Eres desde hoy profesor honorífico de lo que va a ser el programa de doctorado en música y música y tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Te pediremos ayuda, ya lo sabes, para buscar continuamente las más altas cotas de calidad internacional en las enseñanzas de música para el nivel más alto de la formación universitaria, cual es el doctorado. Formación en música que los estudiantes comienzan con gran esfuerzo de familias y estudiantes en las escuelas rurales de nuestros pueblos en España y a la que también queremos atraer alumnos internacionales procedentes de cualquier parte del mundo. Esto último da pie para hacer alguna reflexión con respecto al sistema de educación español, como tú ya has hecho, en lo relativo a la música. Actualmente, las enseñanzas de música en España suelen comenzar como accesorias o extraescolares, con lo que ello comporta de esfuerzo para los que las acometen, o bien de ser consideradas como totalmente marginales o prescindibles por parte de la opinión pública en nuestra cultura. Y la cosa es todavía peor cuando el estudiante llega al nivel de entrada en la universidad, porque entonces se enfrenta al absurdo de tener que optar entre ser estudiante universitario o estudiante de música en un conservatorio. También constata en ese momento el estudiante la dificultad de compatibilizar las dos cosas por la total ausencia de facilidades por parte del sistema de educación superior. A este respecto, la moderna neurociencia viene a decirnos que este esquema de formación está diametralmente equivocado. De lo que es un ejemplo lo que nos dice el profesor David Bueno. La música es una gimnasia cerebral. Es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente, más que resolver una multiplicación. Debería haber música en todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música, un instrumento, el que sea, y cuanto más complejo, más se activa el cerebro. Fin de la cita. En consecuencia, debemos hacer todo lo posible en lo que es nuestro ámbito de responsabilidad para que los estudiantes universitarios y en general toda la comunidad universitaria tengan oportunidades y facilidades para continuar, compatibilizar y en todo caso mostrar y practicar en ventanas prestigiadas al público su formación y su producción musical. Esto es lo que hace la Universidad Politécnica de Madrid por medio de nuestra recién creada Orquesta Sinfónica,
nuestra muy próxima banda sinfónica, ambas que nacen de nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes. Y, por supuesto, nuestro ya veterano coro de hace más de 35 años. Es nuestra misión fomentar estas actividades y que sean vistas, más bien diríamos escuchadas en este caso, y apreciadas hacia el exterior, como proyección de la propia universidad y muestra de que las enseñanzas en música no solo han de ser compatibles en tiempo con los estudios universitarios, sino que han de estar plenamente integradas como enseñanzas universitarias en el sistema, lo que debería ocurrir desde las enseñanzas infantil y primaria. Este hilo conductor nos lleva a una reflexión sobre el enunciado hecho al principio de estas palabras, sobre la afirmación de Daniel Barenboim. Dice la cita, en la música nada es independiente, se requiere un perfecto equilibrio entre el intelecto, la emoción y el temperamento. Fin de la cita. Y también sobre la enunciada de Ken Robinson. El arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Y creo que es un problema enorme porque esto ha disociado el intelecto de la emoción y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. Fin de la cita. Efectivamente, tanto las artes como las ciencias salen perjudicadas si se consideran separadas en un proceso de formación de la persona. Bien sabemos esto en la ingeniería, porque no es posible innovar tecnológicamente sin unir la creatividad a los conocimientos básicos físico-matemáticos y a los resultados producto de la investigación aplicada. Bien sabemos que no es suficiente aplicar la emoción motivadora para conquistar cada nuevo campeonato deportivo al más alto nivel sin incluir simultáneamente la ciencia aplicada y el apoyo tecnológico. Bien sabemos que no es posible generar emociones con el diseño artístico si no hay una buena dosis aplicada de cordura matemática en la creatividad. Bien sabemos, en arquitectura, lo recientemente afirmado por nuestro profesor de la UPM, Francisco Javier Girón, el compás y la rosa que figuran en nuestro escudo son totalmente inseparables entre sí. Y de nuevo viene la moderna neurociencia a confirmar lo antedicho, siguiendo lo manifestado por el profesor David Bueno. Las emociones son cruciales en cualquier aprendizaje. De hecho, sin emociones el cerebro no recuerda nada, porque no le importa. Al cerebro le importan las emociones, el resto es accesorio a las emociones. Fin de la cita. Es decir, que si no se consigue motivar, si no se consigue emocionar al estudiante, enamorándole con la asignatura, habrá enseñanza, pero no habrá aprendizaje. Quizá el estudiante olvide esos conocimientos que le motivaron, que no le motivaron, o quizá simplemente nunca los adquirió. Recordamos de forma indeleble con el paso del tiempo aquellos conocimientos que nos fueron transmitidos generándonos una emoción. Es necesario provocar una emoción para que un conocimiento sea adquirido y recordado. Todo esto vino a expresarlo aquí, recientemente en este mismo Paraninfo, nuestro profesor de la UPM, Jesús Fraile. Para enseñar hay que dominar la materia que se enseña. Hay que saber transmitirla y, muy importante, hay que enamorar al estudiante con la asignatura. Fin de la cita. La unión de las emociones y la tecnología es algo consustancial a nuestra universidad en el binomio de enseñanza-aprendizaje y en la generación de conocimientos, es decir, en la forma. Y también lo es en el fondo, es decir, en los contenidos. No en vano, ya no venimos hablando de materias STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, sino que hablamos de materias STEAM, incluyendo así la A de Arts. En particular, y de hecho, la incorporación de la música como formación universitaria en nuestra universidad por medio del programa de doctorado en música y música y tecnología, conjuntamente con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, no es nada extraño, sino consustancial
a nuestra universidad, a nuestra investigación, a la Universidad Politécnica de Madrid. Música y matemáticas, la esencia de los sistemas de afinación, o la distancia en un espacio métrico n-dimensional a la interpretación canónica de una partitura. Música y tecnología, música, tecnología y diseño, la esencia de la ingeniería innovando durante siglos para la creación de instrumentos musicales, desde la mecánica hasta la electrónica, llegando a su virtualización digital mediante simuladores en redes de comunicaciones y sistemas distribuidos. Música y ciencia de la actividad física. Las técnicas para abordar relajadamente y con éxito el pasaje o paso o pasallo de la voz durante el canto en cada diferente tesitura, o la base física que posibilita el movimiento sin limitaciones en la expresión plástica corporal, o las técnicas que permiten afrontar relajadamente a un intérprete la ejecución musical en un auditorio lleno de personas. Y mucho más. Y hablando de la interpretación canónica, tú lo has mencionado antes, sabemos, querido Miguel Ángel, que este es uno de tus empeños y de tus especialidades, con no poca motivación, para ello venida de tu maestro, el profesor Hans Varowski. Investigar y buscar para conseguir la interpretación canónica en la música es servir a su autor, al compositor, para que dicha interpretación no desvirtúe la pretensión emocional del maestro sobre el receptor. Lo has dicho, y también lo expresaba Montserrat Caballé, cita: componer es el verdadero arte, el compositor, no yo. Lo único que hago es servirlo lo mejor que puedo, y esto hay mucha gente que lo olvida cuando canta las obras. Somos servidores del compositor. Fin de la cita. En otras bellas artes, la luz es el intérprete, repitiendo con variantes naturales sus ciclos de interpretación, que un autor es capaz de modular con la propia obra o con su ubicación, buscando así la creación de determinadas emociones en el receptor. Así lo expresa nuestro profesor de la UPM, Alberto Campo Baeza, en su palimpsesto arquitectónico. Cuando los arquitectos trabajamos con la luz, lo hacemos con un material en constante y previsible movimiento, como lo hace la luz del sol de donde procede, y que atraviesa los espacios que creamos si le ponemos las trampas adecuadas. Fin de la cita. En la música, en cambio, la obra reside en una partitura y su interpretación requiere la actuación de personas que pueden alterar o incluso distorsionar y hasta cambiar completamente las intenciones emocionales del autor sobre los receptores. Lo has dicho hace un rato. Y no habíamos hablado para hacer nuestros discursos en absoluto. Querido Miguel Ángel, juntemos ahora las matemáticas, la tecnología y la música en el más alto nivel universitario, el doctorado, para seguir dando pasos en tus investigaciones sobre la interpretación canónica de la música, por ejemplo. Ya lo juntaron en la antigua Grecia, lo has mencionado también. Matemáticas procede de matema, que en griego significa conocimiento. Pitágoras y su escuela de pitagóricos decidieron que esta ciencia agrupaba cuatro áreas: aritmética, geometría, astronomía y música. Lo has mencionado. Más recientemente, el profesor Eli Maor ha dicho sobre Bach y Escher, respectivamente reconocidos como músico el uno y artista gráfico el otro, que, cita, ambos fueron matemáticos experimentales del más alto rango. Fin de la cita. Mientras que Hofstadter une la figura del matemático Gödel a los dos anteriores en su libro Gödel, Escher, Bach, An Eternal Golden Braid, traducido un trenzado constante y dorado, o quizá un grácil bucle en la traducción más libre, menos literal, que se le ha dado al nombre original del libro. Y quizá buscando más conexiones, podemos encontrar un exponente máximo en la leyenda que reúne a Bach
Euler y Bernoulli en la casa de Leipzig del primero, donde tras una velada le habría interpretado al segundo a la mañana siguiente una obra musical cuya partitura no sería un pentagrama, sino un tablero de ajedrez con la resolución del entonces reto del salto del caballo. Se dice que el canon Querendo in Venietis, buscando encontraréis, de la ofrenda musical BWV 1079 es la obra que respondería a esta leyenda. O quizá ese exponente máximo se puede encontrar en el palíndromo musical que constituye el primer canon de esa misma obra de Bach, el canon Cancricans, canon del cangrejo, que el artista gráfico digital Joy Lei nos muestra como una versión musical de la cinta matemática de Moebius y Benedict. Querido Miguel Ángel, retorno a donde comencé. Enhorabuena por tu doctorado honoris causa y muchas gracias por aceptarlo, porque es un honor para esta universidad. A partir de ahora seguiremos dando pasos para la introducción de la música como enseñanza de nivel universitario en España. Y desde hoy mismo tú eres ya protagonista y partícipe de ese proceso de transformación en primera persona con tu doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Debemos llevar a cabo ese proceso con el objetivo de alcanzar las más altas cotas de reconocimiento internacional. Quiero agradecer también al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, aquí hoy personalizado en su directora, profesora Ana Guijarro, querida Ana, que con el equipo de profesores del conservatorio haya sido partícipe con la UPM para crear el programa de doctorado en música y música y tecnología, e igualmente lo mismo que a la Comunidad de Madrid, que ha firmado el correspondiente convenio que lo ha hecho posible, como también al vicerrector adjunto profesor Fernando Calle y el equipo de profesores de la UPM. También quiero agradecer a la Orquesta Sinfónica de la UPM su contribución a este acto por medio del quinteto de viento, madera y metal, así como a su director, Alejandro Cantalapiedra, querido Alejandro, por todo el trabajo y en particular por la selección de las obras interpretadas. Quiero también agradecer al coro de la UPM su participación, e igualmente a su director, Javier Corcuera, querido Javier, también por la selección de las obras. En este punto siempre digo que la música no es nunca un aditamento u ornamento de los actos universitarios, sino que es integral y consustancial con los mismos. Hoy además lo es de manera especial, porque hoy es un día dedicado a la música, porque lo es a nuestro maestro Gómez Martínez. También agradecimiento a su director, querido Javier, por todo el trabajo, por favor. Sea también el agradecimiento para el profesor José Ramón Tapia por la laudatio pronunciada. Sea también mi agradecimiento y el de toda la comunidad universitaria al profesorado, al personal de administración y servicios de rectorado, de escuelas y facultad y estudiantes que han hecho posible la realización de este acto. También especialmente a los rectores y delegados rectorales de las universidades Enstab Paritec, Quimí Paritec, École de Pons Paritec, École de Mins Paritec, Politécnica de Bucarest, IST Estambul, BME Budapest, Feuerlange Nuremberg, así como al presidente embajador de ENAE, European Network for Accreditation of Engineering Education, que hoy nos acompañan con motivo de la formación del consorcio para el programa de universidades europeas, en el que adoptamos el nombre de ELISA, en homenaje a la primera mujer ingeniera europea, Elisa Tsanfirescu. Y también a todos ustedes por su asistencia en el día de hoy. Querido Miguel Ángel, quiero terminar estas palabras de la misma forma que lo hago en los actos de nuestros nuevos graduados, nuevos máster, nuevos doctores. En los actos de investidura de doctores como hoy, el nuevo doctor lleva una muceta sobre sus hombros. En los actos que son de entrega de diplomas, los estudiantes llevan dos símbolos integrados en una única beca sobre cada misma persona. El escudo de su respectiva escuela o facultad en el lado izquierdo,
cerca del corazón, significado de pasión, de emoción para abordar cada paso que les ha permitido culminar sus estudios. En el lado derecho, significado de cordura, llevan el escudo de la universidad, su alma mater, la Universidad Politécnica de Madrid, ahora tuya también. Ya me he referido en estas palabras a la necesidad de juntar emoción con cordura para alcanzar cualquier meta planteada. De alguna forma, también son las palabras de Ramón y Cajal citadas por el profesor Tapia en Tu Laudatio. Toda obra grande en arte como en ciencia es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Cierro cita. Juntando así pasión y cordura para alcanzar objetivos, querido Miguel Ángel. Esto mismo has hecho a lo largo de toda tu vida, alcanzando las más altas cotas de reconocimiento internacional. A partir de ahora, querido doctor Gómez Martínez, ya eres nuestro embajador para que así puedas proyectar contigo, con tu persona, allá donde estés, en cualquier lugar del mundo, la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Nos ponemos en pie cubiertos para escuchar solemnemente el himno universitario. Se levanta la sesión.